¿Y qué tranza familia? ¿Cómo están? Esta ocasión les traigo más filtraciones del futuro de Apex Legends. Por si viven debajo de una piedra, si no se enteraron, tal vez YouTube no les notificó, el día de ayer se filtró completamente el próximo mapa distrito de Apex Legends. Les recomiendo que vean ese video, es un poquito largo, pero créanme, vale la pena porque se filtraron todos los puntos de interés de este mapa. Y es importante que por lo menos lo conozcan o sepan de estos puntos de interés porque en este video también hablaremos un poco de ello. Cabe la posibilidad de que sí termine llegando la próxima temporada 21 o tal vez simplemente se filtró, pero siempre sí va a llegar hasta la temporada 22. En otro video más reciente les compartí un par de skins filtradas para Alter y una animación del lobby. En fin, retomando el tema de este video, se filtró una lista de cosas que se vienen para el futuro cercano de Apex Legends. Y con futuro cercano estoy hablando de tal vez las próximas dos temporadas, temporada 21 y temporada 22. Pero ya saben, al tratarse de filtraciones, algunas de estas cosas simplemente podrían no llegar, ser descartadas, cambiar en su totalidad o llegar tal y como nos las están contando. Como ya saben, no me gusta enrollarme con las introducciones, así que vayamos directamente por cada una de las cosas mencionadas en esta lista. Lo primero que se mencionó es que no tendremos recolor de reliquia en la temporada 21. De todos modos, no es como que cada temporada estemos esperando qué recolor de reliquia va a salir. Me atrevo a decir que estos son los cosméticos míticos menos esperados y menos favoritos de la comunidad. Y si no estoy mal, de momento no hay ningún filtrado que fuera a llegar pronto. Sí hay uno, pero de ese vamos a hablar más adelante porque sí está mencionado en esta lista. Pasando al siguiente punto de esta lista, la reliquia universal que llega para esta temporada número 21 es la blanca con púrpura. Esta se filtró desde que salió oficialmente la Cobalt Qatar y no se los voy a negar, esta vez sí me siento tentado a tal vez intentar comprarla. Ya se verá cómo llega este nuevo artefacto, pero de momento sabemos que es el próximo en llegar. Si estabas esperando el otro, que es como más elegante, con colores dorados y de detalles de madera, pues al parecer no llegará para esta temporada, sino hasta la próxima temporada número 22. Lo siguiente mencionado es que los Tridents llegarán para el próximo mapa distrito. Hace mucho tiempo lo primero que se filtró de este mapa y que de hecho llamó mucho la atención es que supuestamente tendríamos por primera vez la característica tan pedida heredada de Titanfall, el Wallron. Desafortunadamente, después de tantas pruebas y tantas filtraciones, al parecer lo descartaron y en su lugar pondrán Tridents. Lo del Wallron les recomiendo que lo tomen con las pinzas porque puede que en un inicio no lo tenga y ya en el futuro lo implementen, pero bueno, simplemente no tomen nada de esta información como oficial porque al final son filtraciones. Y ojo, con esto no estoy diciendo que estas filtraciones sean falsas, rumores o simplemente teorías. Ya saben cómo se manejan las filtraciones. Está confirmado, pero falta que las confirmen. Lo siguiente mencionado es sobre uno de los puntos de interés de District, y es que Giant Dam se extenderá a lo largo de todo el mapa. Quiero suponer que va a ser como una tipo grieta de World's Edge y a lo mejor podría tener alguna función especial, como a lo mejor flotar, nadar o quién sabe. Lo siguiente mencionado es que habrá una actualización de mapa para Olympus. Esta se supone que llegará después de la llegada de District, y esto hasta cierto punto es algo triste. En algunos videos ya les había comentado que Kings Canyon y World's Edge no volverán a recibir actualizaciones. La última actualización que recibimos de Kings Canyon fue en la temporada 14. Y se supone que la última actualización que recibimos de World's Edge fue la de la temporada 17. Eso quería decir que el próximo mapa en recibir una última actualización sería Olympus. Así que podemos esperar dicha actualización más o menos como para la temporada 22 o tal vez 23. El siguiente punto mencionado en esta lista justamente va relacionado a este tema. Kings Canyon no recibirá más actualizaciones importantes o tal vez ninguna. Lo que yo ya les había comentado, que de hecho se los acabo de repetir, se filtró más o menos como por la temporada 15-16, si no estoy mal, o sea, ya tiene mucho tiempo. O sea, estas nuevas filtraciones reafirman estas otras viejas filtraciones de que ya no tendremos ninguna actualización grande en Kings Canyon o de ningún tipo. Esto pues porque evidentemente se quieren enfocar más en las nuevas generaciones de mapas y nuevos próximos mapas, como por ejemplo District. El siguiente punto va relacionado con un recolor de reliquia que de hecho lleva filtrándose ya mucho tiempo: el hacha de Bloodhound temático de lava.
Aquí simplemente se menciona que todavía llegará. Así que por si llegaron a pensar que porque la próxima temporada no tendremos recolor de reliquia, ya se habían cancelado estas, pues no. ¿Cuándo llegará? Pues si no es en esta temporada, tampoco creo que sea en la temporada 22, porque si llega el rework de Lifeline, tendría que llegar el recolor de su reliquia, así como su skin prestigio, entonces yo creo que más bien llegaría para la temporada 23. Así que si al igual que yo estás esperando este recolor, simplemente sé más paciente. El siguiente punto mencionado en esta lista es que actualmente hay tres armas en desarrollo por el momento, y de hecho ya las conocemos. Se trata de la pistola Fanatic, la ballesta Scorpion y la ametralladora pesada Maelstrom. Desafortunadamente no mencionaron ni la Gemini o la escopeta de flechas, que bueno, ya llevan tiempo filtrándose. Pero les voy a ser bien honesto, de nada sirve que estén trabajando en múltiples armas y al final no llega ninguna después de casi 5 temporadas. Digo, a estas alturas y cuando estoy grabando este video, todavía no sabemos si para la próxima temporada llegará un arma nueva, lo que podría significar que tendremos arma hasta la temporada 22 o tal vez hasta la temporada 23 o 24, quién sabe. Pero bueno, por lo menos de momento están trabajando en tres futuras armas. ¿Cuándo llegarán? Pues realmente no sabemos. El siguiente punto mencionado en esta lista es que el modo arenas va a regresar para mixtape. No se menciona si va a ser permanente o de tiempo limitado, pero definitivamente será un golpe de nostalgia para todos los que estuvimos en la temporada 9 y, si no estoy mal, hasta la temporada 15, que fue retirado por la llegada de mixtape. El siguiente punto mencionado en esta lista es un nuevo sistema de pase de batalla llegando muy pronto. Espero que este nuevo sistema llegue para la próxima temporada, porque ya van varias temporadas en las que tenemos el mismo sistema y la verdad es que ya aburrió. Desde hace muchas temporadas se han filtrado diferentes tipos de pases de batalla que se supone llegarían, incluso un pase de batalla extra que tendríamos aparte del pase normal, pero bueno, desafortunadamente no dieron más detalles, así que toca esperar. El último punto, pero no menos importante de esta lista, es que al parecer tendremos un evento de la próxima temporada número 21 con una temática como contraparte malvada. Honestamente no sé a qué se refieran con esto, pero pues la verdad es que no suena para nada mal. Ojalá sea algún tipo de evento interactivo que nos involucre como comunidad. Y a ver, a partir de este punto vamos a seguir hablando de esta lista, solo que se volvió a filtrar con unas cosas extra. Permítanme explicarles. La primera versión que se filtró estaba censurada en algunos puntos. En la nueva versión se incluye un punto en el que mencionan algo llamado Hololoot Dragon. Y no sé si algunos de ustedes se acuerden, pero de esto ya habíamos hablado incluso desde hace una temporada. Technology is amazing, no? Dragon there. Hollow dragon there. Hollow dragon there. In my sights. Hollow dragon there. Gotta respect my airborne cousins. Hollow dragon here. De hecho, se creía que esto iba a tener algo que ver con el evento del recolor de reliquia para cripto, pero pues al final no salió nada de nada. En resumidas cuentas, se supone que se trata de un nuevo tipo de NPC, como los prowlers, las arañas, los flyers, los bots de carga. Vaya, este tipo de inteligencias artificiales que nos proporcionan algún tipo de loot especial. Así como los prowlers y las arañas son NPCs exclusivos de Stormpoint, los bots de carga son exclusivos de World's Edge. En Olympus tenemos a los Marvin, si en un inicio en King's Canyon los flyers eran exclusivos también, pues el NPC exclusivo y especial de District va a ser el Holo Dragon, o los Holo Dragones, no sé si vayan a ser muchos. Lo siguiente que se menciona es un nuevo tipo de Trident llegando para Distrito. Y es algo que ya les había mencionado, o sea, van a llegar Trident, sí, pero se supone que estos serán una nueva versión. Y bueno, familia, de momento son todas las filtraciones que pude recopilar para ustedes. Tengan por seguro que cualquier novedad se las estaré compartiendo lo más pronto posible. Así que asegúrense de estar suscritos al canal y tener activada la campanita de notificaciones. Familia, de momento es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Yo, sin nada más que decir, me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.